Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Un cordial saludo para todos. Bienvenidos como siempre a este su programa Aprende y Venda. El día de hoy tenemos un proyecto muy bonito, como ustedes ya se dieron cuenta. Tenemos maquillaje artístico y para hacerlo tenemos como invitados a la Academia Técnica de Belleza y en este momento quiero saludar a su gerente general, Wilson Moreno. Wilson, ¿cómo ha estado? Hola, Alexandra, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Sí, efectivamente se acerca una fecha importante, se acerca el mes de octubre. Hay días especiales, necesitamos buscar el maquillaje adecuado para estos días y efectivamente hoy traemos esto pensando en ustedes. Para el día de octubre, no solamente para octubre, sino para otros meses en otras ciudades y municipios de Colombia, se necesita un maquillaje artístico y quiero que estén muy pendientes. Y agregándole a esto que va a haber un seminario con un precio mínimo. Digamos que usted no tiene nada que ver con la belleza, no estudia belleza, o sí, pues estudia alguna vez, pero quiere reforzar algo con nosotros, va a ir un seminario de mediodía, el día viernes. No sé exactamente si es el día viernes, pero bueno, quiero que estén, estén muy pendientes de la página Academia Técnica Belleza, por Facebook nos conocen, nos consiguen, y ahí vamos a dar la fecha exacta cuando es. Es mediodía, son 4 horas, únicamente usted va a comprar un material pequeño, muy económico, y la capacitación es completamente gratis. A mí me gusta cuando me invitan a todo, cuando es completamente gratis, y esta invitación es completamente gratis, únicamente va a comprar el producto, porque la capacitación no va a costar nada, y adicional a eso va a tener una certificación de este seminario. Entonces esa es la invitación, es un tema muy bonito, traemos unas modelos absolutamente hermosas, quiero que las aprecien y vamos a hacer en compañía de Tatiana, que es nuestra artista de nuestra empresa invitada, Titans, que va a hacer el maquillaje. De tal forma que quiero que estén muy pendientes, es un programa maravilloso y que no se lo van a perder. Todos los que tienen que ver con belleza o quieren involucrarse en este espectacular mundo de la belleza, quiero que estén con nosotros. Claro que sí, entonces preparados. Aquí en este momento vamos a saludar a Tatiana Blanco, quien es la experta, quien hoy nos va a enseñar a hacer este maquillaje artístico. Profe, ¿cómo ha estado? Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hacer un maquillaje muy técnica de belleza, algo innovador, diferente, con mucho color, ya que siempre vemos como lo mismo, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hacer un maquillaje con muchísimo color, mucha fuerza. Ya aquí, pues, por tiempo he ido adelantando un poco lo que es la parte del boceto, hice una higienización de la piel y he ido adelantando un poco del maquillaje. Ahora lo que voy a pasar a hacer es a poner algunos puntos de luz, entonces tomo mi maquillaje y empiezo a ponerlo en las zonas donde voy a desear que el maquillaje quede más claro. Bueno, mi profe, en este momento vamos a dictar la lista de los materiales para que por favor ustedes tomen atenta nota de lo que necesitamos. Necesitamos bases cremosas, bases corporales, unos pinceles, stronger, gemas y pestañas. Ahí tenemos todos los materiales que necesitamos para hacer ese maquillaje artístico que realmente es muy importante para que ustedes tomen atenta nota y se den cuenta que ustedes lo pueden hacer en su casa. Realmente es algo que es muy lucrativo para cada uno de ustedes y en este momento pues vamos a dar paso a nuestra tallerista invitada, Tatiana. Listo, acá sigo. Estoy aplicando una base cremosa de nuestras bases. Lo que estoy haciendo es esparcirla. Siempre para maquillaje artístico requiero un pincel que sea de cerda sintética, que sea un pincel suave para que no le vaya a causar ninguna laceración en la piel a nuestro usuario. Entonces lo que estoy haciendo es irlo aplicando suavemente por todas nuestras zonas donde requiero que haya una claridad. Lo voy aplicando. Ella, nuestra usuaria, en este momento nuestra modelo nos va a contar que simplemente lo que siente es como una base gruesa, una base pesada, no está sintiendo, siente que su piel puede respirar sin ningún problema, que la base no se va a cuartear. Es muy importante trabajar con productos que estén a la altura de nuestro trabajo. Claro que sí, en este momento queremos saludar a Natalia, quien es nuestra modelo invitada, también a Jessica, a Carolina, a Laura, a Viviana y a Jenny, quien vienen hoy a mostrarnos todo lo que podemos realizar con maquillaje artístico. Realmente algo que me encanta y que usted acaba de decir, Wilson, y es que aparte de eso, con esta sorpresa que usted nos acaba de dar, pues van a tener una certificación. Sí, claro, la certificación es importante porque no solamente para los profesionales que están vinculados yo con la parte de la belleza, sino para aquellas personas que les gusta el arte, ¿no? Que de pronto
quieren maquillar a sus hijos para un día especial, para un evento social, pues van a tener no solamente la certificación, sino poder hacerlo, ¿no? Que es importante, y van a tener los materiales para hacerlo. Efectivamente, decía algo Tatiana bien importante, que es primero que los pinceles que utilicemos sean adecuados para que no vaya a ser agresivo para su piel, que es importante que tengamos en cuenta eso, que para que haya mejor pigmentación obviamente tienen que haber pinceles profesionales, y otra cosa que para nosotros es importante decirlo es el tipo de material que vamos a utilizar. Primero que haya una buena pigmentación, que haya que sea poco el producto pero fuerte la pigmentación, y no lo contrario. Entonces ahí es cuando nosotros conocemos realmente el producto, y que sea un maquillaje profesional. Es importante también decirlo, que cumpla con todos los requisitos de INVIMA, como para que no sea agresivo con la piel, ¿no? Encontramos pieles que son muy sensibles por una u otra razón, entonces es importante que tengamos en cuenta que este tipo de maquillaje no va a ser agresivo, ¿no? Exactamente, algo que es muy importante, sobre todo que realmente todo este maquillaje nos encanta a nosotros para unas fechas muy especiales que tenemos, pero definitivamente para los niños siempre quieren, ellos salen un domingo y ven donde hay alguien que está haciendo maquillaje artístico y se van corriendo porque realmente les encanta poder transformarse a través de este arte tan bonito que estamos realizando en este momento, profe. Básicamente lo que estamos haciendo es la delineación. En este momento ya estoy aplicando un poco de color, no sé si de pronto por este lado lo alcanzamos a ver. Estamos haciendo ya una difuminación, entonces vemos una degradación del color. Algo que acaba de decir Wilson y es muy importante es que este tipo de maquillaje es para pieles sanas, ¿no? Son para pieles que no sean acnéicas, una piel, para eso se hace la higienización, para ver que la piel sea una piel que no tenga telangiectasias, esas bonitas que vemos de pronto en la piel que nos van a causar problemas, ¿sí? Eso es bien importante. Además de eso, pues los productos también es necesario que sean productos. Ya vemos que de pronto en nuestros barrios, en nuestras tiendas cercanas, conseguimos de pronto pues algunas pintucaritas que al momento de la aplicación se ven demasiado grasosas, y es porque su compuesto contiene petróleos y no permite que la piel respire, por eso se ve tan grasoso. Entonces, es importante, bien importante eso. Es como un matrimonio, ¿no, Alexandra? El matrimonio es la composición del producto, que es importante que sea una buena composición, que sea un producto profesional, y por otro lado el artista que haga ese seminario, ¿no? Eso es el matrimonio. Y una vez este matrimonio esté conformado, pues obviamente los beneficiados van a ser las personas que se vinculen a este seminario. No solamente como seminario, como les decía anteriormente, que de pronto para hacer maquillajes caseros, sino en la parte profesional. Recuerde que nosotros damos programas de maquillaje artístico muy amplio, ¿no? Donde vemos efectos especiales, tridimensionales, traumas como disparos, como heridas, como golpes. Todas estas cosas que se ven en cine y en televisión, no solamente hay que proyectarnos a nivel de la peluquería, sino a nivel del cine y la televisión, que es importante. Es uno de los módulos que manejamos en maquillaje artístico. Obviamente este va acompañado de maquillaje social, y junto a estos dos van lo que es limpieza profunda de piel y peinados, para hacer de este un programa educativo que se llama maquillaje, peinados y cambio de imagen, que pertenece a uno de los cursos técnicos que brinda el Instituto Academia Técnica de Belleza, o en su defecto Escuela Superior de Belleza. Recuerden que estamos ubicados en Venecia, al sur de Bogotá, Academia Técnica de Belleza y Escuela Superior de Belleza. Más adelante van a aparecer todos los datos para que ustedes nos llamen, no solamente para que se enteren de este seminario, sino para los programas educativos y las carreras técnicas que tenemos en estos institutos. Claro que sí, uno de esos programas es técnicas y diseño en maquillaje artístico, y en ese momento pues lo felicito porque usted acaba de lanzar esta revista, que es muy interesante porque aquí vemos todo lo que podemos llegar a hacer a través del maquillaje artístico. Hace poco estábamos hablando obviamente de los niños, y aquí vemos cómo las caritas de los niños pueden llegar a transformarse a través del maquillaje artístico. Miren qué bonito, cómo podemos llegar y realzar las caritas para que ellos sean mucho más lindos, para estas épocas bonitas, para esas fiestas donde ellos quieren ir de una forma totalmente diferente. Y miren, acá están totalmente hermosos, con ratoncitos, con abejitas, con muchas señales de animales. Y miren lo que podemos llegar a hacer con esto bonito y tan práctico que es el diseño en maquillaje artístico, para que usted lo aprenda a hacer en su casa. Y en este momento, para que aprendamos mucho más, le vamos a preguntar a nuestra profe Tatiana. Profe, ¿cómo vamos?
Bueno, acá ya estoy terminando de hacer la difuminación del fucsia. Entonces ya vemos que ya no tenemos solamente el blanco y el fucsia, sino ya vemos varios colores. Bueno, según lo que también estaban hablando, es la responsabilidad con los niños, ¿no? También es muy importante, ya que vemos, pues, por ejemplo, sobre todo para estas fechas, que pues no se hacen las cosas con responsabilidad, ¿no? Entonces, utilizando buenas técnicas, capacitándose para brindarle al usuario lo mejor posible. Entonces, para eso también tenemos nuestras academias, realmente la técnica, para que realmente aprovechemos todos nuestros talleres y aprendamos a hacer cosas muy interesantes. Claro que sí, les recordamos que estamos con la Academia Técnica de Belleza, que solamente los van a encontrar en el barrio Venecia, Wilson, porque hay muchas personas que nos preguntan si están ubicados en otros barrios. Es importante saber que solamente están en el barrio Venecia. Sí, claro, qué buena pregunta que hace Alex. Nos han llamado también que de pronto los engañan y les dicen que estamos ubicados en otro lado. No, realmente no estamos únicamente en Bogotá, no estamos en ningún municipio ni otra ciudad de Colombia, estamos en la ciudad de Bogotá, en el barrio Venecia, eso es al sur de Bogotá. Los números aparecen ahí en pantalla y que ofrecemos, y Alexandra, yo sé por qué me hace la pregunta, porque nos han dicho que es man a nombre nosotros, sino únicamente las vamos a conseguir ahí en el barrio Venecia. Recuerden estos dos nombres, Academia Técnica de Belleza y Escuela Superior de Belleza. Ambas instituciones están dirigidas por la misma persona, entonces eso hace un buen referente. Entonces, estamos ubicados únicamente en este barrio, en Bogotá. Y nos han preguntado también de otros municipios cercanos a Bogotá que cómo hacen para estudiar. Entonces nosotros hemos diseñado unos programas, unos horarios especiales para este tipo de personas que viven fuera de Bogotá y personas que de pronto por su trabajo no pueden cumplir de lunes a viernes. Hemos diseñado horarios especiales. Por eso quiero que llamen ahora mismo a los teléfonos que aparecen aquí, 564-4691 y 728-1078, y cuadremos horarios. Lo más importante, nos vamos de domingo a domingo, es la única institución que va domingo a domingo. Tenemos horarios altamente rotativos, muy fáciles para que usted llegue. La única disculpa que usted puede tener para no estudiar, ¿cuál será? No, ninguna, ¿no? Ninguna, porque usted, mire que usted no descansa. Hasta promociones tenemos, ¿no? Promociones, horarios, facilidad de pago, recibimos tarjetas de crédito, cheques, bueno, cesantías. Hay muchas personas que quieren retirar sus cesantías y también recibimos ese tipo de pagos. De tal forma que la decisión es ahora. La decisión es que ahorita que se matriculen para el próximo mes, vamos a tener unas promociones enormes ahorita para el próximo mes, que siempre las hacemos para este mes, para que usted nos llame y nos diga, bueno, definitivamente que tomé la decisión de estudiar. ¿Y por qué toma la decisión de estudiar? Porque quieren una independencia laboral, Alexandra. La mayoría de personas que estudian belleza es porque quieren una independencia laboral, porque se cansaron de la oficina, se cansaron de la empresa, se cansaron de muchas cosas y están buscando proyectos individuales de trabajo. Claro que sí, miren, la mejor decisión es que usted tome el teléfono y llame ya a la Academia Técnica de Belleza. Un reto a la excelencia. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Bueno, nosotros continuamos aquí en Aprenda y Venda, estamos con la Academia Técnica de Belleza y estamos aprendiendo algo que es muy importante y muy práctico para cada uno de ustedes que están allá en su casa, y es el maquillaje artístico. En este momento estamos viendo cómo se empieza a transformar la cara de una de nuestras modelos en algo totalmente diferente. Mire qué bonito, sobre todo con unos productos súper, súper, totalmente sin alergias, todo totalmente indispensable para su tipo de cutis. Es muy indispensable, Wilson, saber que tenemos todo a la mano y con los mejores, que son la Academia Técnica de Belleza, Hueso. Sí, definitivamente eso, la invitación es nuevamente al seminario y que nos capacitemos, y quiero que hablemos un poquito de los programas educativos que tenemos dentro de la institución mientras vemos el proceso del maquillaje.
Es eso, ¿no? Es conocer, es acercarse a los mejores, es conocer las técnicas. Mire que para cualquier práctica que tengamos en belleza tenemos que tener unas técnicas, y las técnicas son las que nosotros le damos acá para que usted vaya haciendo esto, la idea de cómo es la capacitación. La capacitación es únicamente maquillar, no es únicamente aplicar un esmalte, maquillar unas uñas, no es hacer un diseño, un corte, sino hacer un diseño capilar, que es diferente, ¿no? Mire, Alexandra, ahí tenemos el técnico laboral por competencias en cuidado estético de manos y pies, ¿no? Les cuento que es uno de los programas más seguidos. Maravilloso esto, porque vemos todo lo que es diseño artístico en uñas, vemos lo que es cosmetología de manos y pies, vemos también la parte de extensión de uñas. Esta técnica de larga duración hoy por hoy se está imponiendo en el país, y sobre todo que es muy rentable. Entonces, esto con también acompañado de empresa multinacional como es Organic, que es una empresa muy conocida a nivel mundial, y también con las técnicas llegan a nuestro instituto para aprender entre todos, ¿no? Para enseñar entre todos a que sean mejores profesionales. Semipermanente también vemos la parte semipermanente. Y spa es para pies y manos, ¿no? Que hoy por hoy se está imponiendo en el mercado de la cosmetología de manos y pies. Ese es el técnico en uñas, en el cuidado estético de manos, para que usted conozca un poquito de esto, ¿no? Duración únicamente 600 horas. Significa esto que lo podemos sacar en 10 meses o únicamente lo podemos hacer en 5 meses, ¿no? De acuerdo al tiempo que tengamos, o los fines de semana únicamente. El técnico labora por competencias en peluquería, ¿no? Es que, a ver, tenemos tres programas y yo siempre digo que uno, que son muy buenos, que son muy buenos, ¿no? Pero cuando hablo de uno y llega el siguiente, me parece mucho más interesante, como es el caso de este, que es el técnico laboral por competencias en peluquería. A ver, creo que todas las peluquerías de Bogotá y las barberías cuentan con una fortuna y con un incremento en sus ingresos, ¿no? Está muy fuerte, ahorita está la barbería, donde vamos a tener un técnico también en barbería, donde incluimos también diseños de corte para hombre y para mujer. La parte de cepillado, que es una de las que más se consume para la mujer. Las mujeres se cepillan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y la parte de colorimetría, ¿no? Digamos que en resumen, creo que lo más usado para nuestros clientes de las peluquerías, ¿no? Entonces, es muy rentable, definitivamente. Claro que sí. Obviamente hablé de las uñas, y las uñas también, ¿no? Excelente inversión. Mire, por donde usted lo mire, cada uno de estos programas son totalmente certificados. Y además de eso, le dan a ustedes un abanico de oportunidades, sí, para que ustedes aprovechen y lo tomen. ¿Por qué? Porque es muy rentable. Muchas veces la primera opción que tenemos nosotros es la primera inversión que hacemos. De pronto, si tenemos, sí, ya nuestro local, y esa primera inversión es lo único que vamos a hacer. Porque de resto, lo único que necesitamos son nuestras manos y ya tener todas las ganas y todo el coraje para hacer las cosas. Qué bueno, y sobre todo que lo podemos hacer en familia, Wilson. Le pregunto ya a usted, ¿de pronto no se has olvidado el regalito de amor y amistad? De pronto uno se ha olvidado, ¿no? Qué bueno, qué interesante sería que a nuestros hijos o a su novia o a su esposa le regalaran un programa educativo, digamos uñas o maquillaje o peluquería. Dale, le voy a dar ese regalo de amor y amistad. Es un regalo que le va a servir para este año y para el resto de su vida. Qué tan importante esto. Cuando regale educación, seguramente va a ser eterno ese regalo. A sus hijos, ¿qué tal un regalo de estos? Pues muy bueno, porque pues no solamente van a ayudarse económicamente, porque van a hacer empresa, sino que digamos que va a quitarse de encima una carga más, hablo de la carga económica, porque ya tiene un medio para vivir, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta todo esto. Claro que sí, sobre todo que nosotras de mamás necesitamos mirar a nuestros hijos y que estén realmente haciendo cosas productivas. Y qué productivo, qué bueno ver que nuestros hijos se vuelven empresarios de la mano de la Academia Técnica de Belleza. Mi profe, ¿cómo vamos? Bueno, aquí ya vamos adelantando un poco más, ¿no? Se van viendo un poco más los colores, difuminaciones, ya un poco más de puntos de luz. Importante, sí, importante lo que estaban diciendo, o sea, la capacitación es una inversión. Siempre que invertimos en educación, estamos creciendo, estamos aportando al país, aportando a nuestras familias, a nuestras casas. Entonces, importantísimo sobre todo eso, trabajar honestamente y pues con realmente con la de la mano pues de buenos productos y una buena capacitación.
Eso es totalmente cierto, profe, y de verdad que yo aplaudo lo que usted acaba de decir, porque definitivamente en el país tenemos mucha gente linda, hermosa, honesta, que hace las cosas bien y que se preocupa por los demás. Se preocupa porque el resto salga adelante, tenga otras opciones, y la Academia Técnica de Belleza todo el tiempo está pensando en la sociedad, en la comunidad, en su gente, en que usted pueda hacer las cosas y pueda hacer las cosas de la mano de los mejores, que es la Academia Técnica de Belleza. Aquí estamos viendo nuestras modelos muy bonitas, cada una con algo totalmente diferente en sus caras. Y es algo para que ustedes se den cuenta que tenemos muchísimas opciones. Aquí lo estamos viendo con ellas, que son, digamos, diseños totalmente diferentes. Si vemos, cada una de ellas tienen cosas que son diferentes, sencillas, muy bonitas y que realzan cada una de sus partes, de sus facciones, de su cara, que eso también es, me parece muy interesante, sí, claro. Profe. Y Wilson, que cada una tiene algo que le resalta, los ojos, la mirada, sí, las cejas, y eso realmente tiene que serlo un especialista en el tema. Y hablando de esto, que bueno, vamos a pedir a nuestros camarógrafos el favor de que hagamos un plano cerradito con cada una de ellas para que ustedes aprecien más el maquillaje de todas y cada una de ellas. Estos trabajos que trajimos ya elaborados son hechos por nuestros estudiantes. Los mismos estudiantes lo han hecho en horas de la mañana. Veamos antifaces que son espectaculares. Por ejemplo, mire, un antifaz de este no solamente se ve muy hermoso, ella es una, tiene su cara preciosa, pero resalta mucho su rostro, ¿no? No es extravagante, es algo muy bonito y que hace que luzca más su belleza para este día tan especial. Miramos el otro, que es como de, vamos a voltear a mirar para el otro lado, eso, miren la tigrecita acá, muy hermosa. ¿Qué queremos hacer? Hicimos una descomposición de mitad y mitad, ¿no? Para que ella no pierda su característica natural de su rostro y siga siendo, sea igual bella, ¿no? Seguimos con este otro que es espectacular, me gusta porque es lleno de colorido, de estrellas, y hacen que se vean muy sexy estas niñas. Veníamos ahorita en el camino y, mejor dicho, no me dejaban pasar los señores mirándolas, ¿no? Entonces, porque se ven muy lindas, ¿no? Pierden su hermosura, porque a veces hay maquillajes que definitivamente esconden su belleza natural y mira, este es lo que hace resaltar esa belleza. Mira esta niña tan hermosa como se ve, resaltamos mucho la parte de sus ojos y obviamente la tonalidad de su cabello, ¿no? Claro que sí, miren, cada una de ellas tiene una belleza característica y lo bueno es que con el diseño, el maquillaje artístico, pues estamos haciendo cosas totalmente diferentes y les estamos enseñando a ustedes para que aprendan que ustedes pueden hacer las cosas allá en su casa. Mi profe, ¿con qué vamos? Bueno, algo importante que quisiera acotar de pronto a lo que están diciendo, y eso también lo aprendemos, es dentro de la práctica con una buena guía. Eso se llama los puntos de contrastes. Entonces, a veces encontramos con que la persona es es rubia, Y le ponemos colores cafés, beige, pues va a pasar desapercibida. Cuando hago puntos de contraste como lo que tenemos acá de nuestra chica, que tiene sus ojos claros, y le pongo un punto de contraste que sería el rojo, pues nos da un excelente resultado, ¿sí? Es igual que la parte que lo que estoy haciendo acá. Si ustedes notan, ella tiene unos lentes verdes y el punto de contraste es un naranja, ¿sí? Para que nos resalte más el color de los ojos que acabamos de poner. Claro que sí, aquí tenemos todas las opciones. Todo tiene una técnica, ¿no, Alexandra? Y lo que nos dice nuestro artista es verdad, los puntos de contraste son bien importantes, ¿no? Por último, estábamos viendo a Jessica, la última niña que vimos, que también tiene un espectacular maquillaje. Y es eso, mira que para cosas es una técnica, no es aplicar colores por aplicarlos sobre el lienzo o el rostro que tenemos, sino que definitivamente es tener la técnica para cada cosa para que los resultados sean mejores. Por eso es definitivamente, esto no es simplemente aplicar por aplicar, sino tiene que tener un estudio. Y nosotros le vamos a dar esa posibilidad de que estudien con nosotros en la Academia Técnica de Belleza y hagan de ustedes mejores profesionales. ¿Cuántos profesionales de ustedes se dedican a corte, a cepillado, pero no saben hacer un maquillaje como este? ¿Ustedes saben la cantidad de plata que pueden estar perdiendo ustedes por no saber esto? ¿Cuánto cobramos por un maquillaje esto? Entonces, todas esas preguntas hay que evaluarlas y seguramente se van a capacitar con nosotros. Claro que sí, exactamente. En el campo profesional son muchísimas las expectativas que hay con respecto a esto. Y realmente usted tiene en la mano las formas para poder crecer muchísimo más como persona. Recuerde que el conocimiento usted nadie se lo va a quitar y es una inversión en usted. Si usted realmente quiere regalarle algo a su ser querido, regálele conocimiento, regálele algo que le va a servir para toda la vida.
y la Academia Técnica de Belleza pues tiene muchos programas que seguramente le van a gustar muchísimo para aquellas personas que están allá en su casa, que de pronto no han encontrado como ese norte para mirar qué voy a hacer con mi vida, pues mientras tanto estén acá con la Academia Técnica de Belleza, porque realmente las aulas son espectaculares. Yo lo felicito porque usted tiene unos lugares muy bonitos, muy higiénicos, y realmente todo el personal que está allá son personal muy capacitado en cada uno de los aspectos que están enseñando a sus estudiantes. Aparte que sus estudiantes siempre salen felices de haber salido de la Academia Técnica de Belleza. No, de hecho, no le decía que el maquillaje que mostramos ahorita son elaborados por los estudiantes. Y le voy a hacer una pregunta a Alexandra con respecto a lo que estaba diciendo, que qué bueno sería regalar esto, ¿no? El regalo de educación. Si usted tuviera la posibilidad de que le dijeran cuál de los programas educativos quieres de regalo, ¿cuál te gustaría? A mí me gusta mucho maquillaje. Maquillaje. Sí, me encanta. Y te cuento que maquillaje ve acompañado de maquillaje artístico o maquillaje social, que es espectacular, y peinados es algo extraordinario, no solamente peinados de gala, sino peinados infantiles que son tan lindos, tan hermosos, que esas niñas que andan hermosas. Esto forma un programa educativo, y con ese programa educativo puedo ganar mucho dinero, ¿no? Totalmente, y es que no es solamente aquí en Colombia, sino en el extranjero. Ustedes no se imaginan afuera, nosotros como colombianos, el poder que tenemos, como nos quieren, porque saben que nosotros trabajamos muy bien, y es muy fácil. Usted puede ir a trabajar a domicilio y ganarse muchísimo dinero de una forma muy honesta, honrada, y sobre todo dejando a las personas totalmente felices allá en sus casas. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Bueno, nosotros continuamos aquí en Aprenda y Venda felices, porque realmente aquí tenemos muchas opciones para que usted se dé cuenta que puede cambiar su calidad de vida allá en su casa muy fácil estudiando en la Academia Técnica de Belleza. Y aquí tenemos unos diseños muy lindos para nuestras princesas, para esas niñas hermosas que tenemos en casa y que siempre queremos verlas mucho más lindas. Miren, ellas sueñan con ser princesas. Y nosotros podemos ayudarles. Muy fácil, miren, con estas caritas hermosas para darles cada una de ellas más felicidad. Miren qué lindo es poder darles felicidad a nuestros hijos, y sabemos que con esto ellos van a quedar súper felices. Qué bueno que usted aprenda, usted señora que está en su casa, tome la decisión y vaya a la Academia Técnica Belleza, porque ahí realmente va a encontrar a los especialistas para que usted tenga muchísimo más conocimiento en cada uno de estos programas que tenemos de belleza integral, Wilson. Sí, mira, Alex, entonces, pues, nada, vamos a seguir viendo. Estaba viendo ahorita en la pausa que hubo para comerciales este maquillaje tan espectacular que estamos haciendo. Los contrastes de colores son increíbles, y las tonalidades que nos puede brindar, la pigmentación que nos puede brindar el producto es excelente. De tal forma que hemos dado ya muchos consejos para hacer una fabulosa maquilladora, pero que esto es apenas una pequeña muestra de lo que puede ser el programa educativo en su totalidad, ¿no? Qué bueno es esto, definitivamente eso es un arte. A mí me gusta mucho enseñar esto, Alexandra, porque es que, bueno, ser profesor es excelente, es una de las mejores profesiones que hay por un lado, y sobre todo que uno forma grandes empresarios. Nosotros en la Academia Técnica nos preocupamos por eso, por formar grandes empresarios. No solamente que se vaya a trabajar a la peluquería de la esquina, a hacer manicure o hacer corte, porque pues definitivamente no se está haciendo mucho. Lo que formamos es grandes empresarios, ¿cierto?, para que monten sus propias peluquerías, los asesoramos, les damos hasta la vez pasada estaba hablando yo con la parte de financiación, porque hay muchas personas que quieren montar su peluquería pero no tienen el poder económico para hacerlo. Y hablaba yo con algunos gerentes de bancos y estuve en una reunión con ellos para decirle, bueno, queremos financiar a nuestros estudiantes para que sean empresarios. Y definitivamente nos damos cuenta que únicamente lo que hay que hacer para formar empresa es tomar la decisión, porque ya con el aprendizaje es suficiente, con su carrera, con su programa educativo, con sus conocimientos, trabajan únicamente sus manos.
a veces nos preocupamos por el local y por los muebles, y mire, también hablamos con los gerentes, que son los bancos, las personas, las entidades que prestan dinero, porque son las que menor cobran su interés, y nos dicen que definitivamente sí se puede. O sea, que lo único que nos frena un poquito a nosotros es tomar la decisión, pero yo los invito a que tomen la decisión a ser empresarios, a ser grandes empresarios aquí en Colombia. Se puede hacer, contribuimos con la economía del país, contribuimos con la economía de nuestros hogares, contribuimos con la economía propia, o sea, que definitivamente conociendo este tema y este arte es mucho lo que podemos hacer. Claro, aquí que en sí. Colombia y fuera de nuestra hermosa Colombia también. Es tan importante, ¿no? Realmente que nos demos cuenta que esto es algo que nos sirve para nosotros, para nadie más. Obviamente va con nuestro beneficio, beneficios a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestros seres queridos. Y realmente me encanta saber que usted se preocupa no solamente porque el estudiante salga y tome el curso, sino también por su bienestar a futuro. Porque qué bueno es saber que tenemos un líder acá, que no es un jefe, sino un líder, el que inspira al resto de las personas y hacen que las personas crezcan como empresarios. Aquí tenemos gente muy buena y siempre vamos a tener gente buena que trabaja por un país, que son honestos y que realmente ponen la cara bien enfrente adelante para mostrar lo mejor de que nosotros tenemos y es nuestra gente. Entonces aquí tenemos la Academia Técnica de Belleza con estos lindos programas y mi profe, ¿con qué vamos? Porque realmente usted aquí ya está que vuela con esos pinceles. ¿Seguimos utilizando el mismo pincel? No, bueno. Ya aquí por esta parte ya me armo de mi pincel maravilla, ¿sí? Que es un pincel, es como un 0.2, es muy delgado. Y estoy ya empezando la parte ya delineado, ¿no? Es el que me va a dar la fuerza de todo el maquillaje. Entonces ya estoy empezando con la parte ya de delinear. Entonces acá estoy haciendo con mano firme, muy rápido, haciendo unos circulitos que luego voy a rellenar con un poquito de negro. Entonces, nada, se ve un poco más difícil realmente de lo que es. Es simplemente cuestión de práctica y el buen uso de un buen pincel. Un buen pincel delineador es muy, muy, muy importante ya en esta parte. Bueno, profe, yo la felicito porque usted es una persona muy joven que ya es experta en el tema. ¿Hace cuánto que usted ya aprendió eso de maquillaje artístico? Bueno, esta parte yo tengo que agradecérsela a una tía que quiero muchísimo, y es que desde niña ya empezaba como con la parte ya de ayudarle de pronto a pintar cerámica, y esa parte me ha ayudado muchísimo hoy en día pues a tener un poco más de práctica. Pero pues trabajando ya como tal en parte de maquillaje artístico llevo alrededor de 5 años, y nada, pero yo les puedo decir que esto es muchísima práctica. Es de ponernos todo el tiempo, de no dejar. Ahora bien, por ejemplo, se habla mucho, por ejemplo, para esta época, de que el maquillaje artístico solamente es para la época de Halloween. Y no, no es tan cierto. Tenemos que aprovechar todo el tiempo. Ahorita tenemos las fiestas temáticas, las niñas, las quinceañeras, ya no quiere ser la quinceañera la usual, quieren realmente verse en diferentes. Tenemos las fiestas temáticas de Catrinas, las fiestas infantiles, tenemos las chicas que están embarazadas, pues que se le hace una técnica que se llama belly painting, que es la técnica que se hace en el estómago, la barriguita de la embarazada, y se les hace unos diseños, unas cosas espectaculares. Incluso se pueden sacar performance de yeso, de una cantidad de cosas. Entonces es importante pensarlo como lo pensábamos, lo que estábamos diciendo hace un rato, que no es solamente la inversión que se hace de momento y algo que voy a guardar y que voy a dejar ahí en mi closet pues hasta que llegue el siguiente Halloween, no, sino que realmente lo puedo estar trabajando durante todo el año. Eso es muy cierto, Wilson. Vemos están, que los niños sí, están felices en cualquier fiesta donde los inviten. Ahí tiene que estar la maquilladora artística para que ellos salgan mucho más felices. Para las embarazaditas, verdad que son maquillajes especiales, tan bonitos quedan que hay personas que se dejan embarazar únicamente para que la maquillajen. Hay niñas que sí, lo he visto. Para que me maquille. Qué maravilla, sí. Es verdad, es espectacular, es espectacular este mundo de eso. Y Tatiana dice algo importantísimo: no hay una época para el maquillaje, porque durante todo el año, digamos, nos hemos dado cuenta que Colombia es uno de los países más alegres que tiene festividades por todo, ¿no? Desde enero, el 1 de enero empiezan las festividades, hasta el 31 de diciembre empiezan en diferentes lados. O sea que todo este tipo de maquillaje, ustedes de pronto no se han puesto a pensar cuánto puede, qué dinero puede tener de ingreso un buen maquillador. Es muy buen dinero, ¿no? Porque pues para todas estas fechas importantes seguramente se va a lucrar muy bien
un buen maquillador definitivamente y cómo se hace un buen maquillador, cómo se hace un buen diseñador capilar, cómo se hace un buen diseñador de uñas, por ejemplo. Pues obviamente estudiando con los mejores y nosotros queremos que ustedes sean los mejores, ¿no? No solamente en la parte laboral, sino también en la parte de independencia laboral, que siempre hablo de esto. Entonces, la idea es que se vinculen con nosotros, que nos llamen, digan, vea, definitivamente queremos estudiar instituciones de belleza, academias de belleza, hay muchas en Colombia, pero instituciones que sean serias, que tengan la técnica, que tengan la infraestructura, pues definitivamente pocas. Entonces los invito a que nos conozcan un poco más de nosotros. Nos pueden conocer, por ejemplo, por YouTube, también estamos para que conozcan algo, por Instagram también, en nuestra página de Facebook, que es importante y la estamos alimentando constantemente, y se dan cuenta de lo que es el instituto. Y por qué no ir, dirigirse allá al barrio Venecia, a la Academia Técnica de Belleza. Tenemos allá 4 o 5 sedes a disposición de ustedes para que vayan, las conozcan, conozcan de nosotros y seguramente se van a motivar a vincularse con uno de los institutos más grandes que hay en Colombia. Claro que sí, aprovechen la Academia Técnica de Belleza, les recordamos que solamente está en el barrio Venecia y están dispuestos porque no solamente es que usted va a aprender, no solamente es eso, usted va a encontrar calidez humana, personas que se preocupan por su bienestar y porque realmente ese conocimiento no se quede solamente ahí, sino que realmente prospere y usted haga empresa. Vamos a tener nuevos empresarios, vamos a tener personas jóvenes viendo afuera, mostrando lo mejor que tenemos aquí, que es una cara bonita, una cara feliz y sobre todo de personas muy productivas de la mano de la Academia Técnica de Belleza. Aquí vemos otras personas, miren cómo bonito para también unas chicas que quieran hacer esas fiestas y dicen totalmente, vamos a irnos todas así de árabes, se van así total, o también como princesitas como lo vemos en este momento. Entonces aquí tenemos todas las opciones que ustedes pueden tener allá en su casa de la mano de la Academia Técnica de Belleza. Recuerde que si les también los consiguen por YouTube, que ahí están todos los tutoriales, el paso a paso para que ustedes se den cuenta que no solamente es el maquillaje artístico, también la peluquería, también barbería, también tenemos otras cosas, uñas, manos, totalmente rentables que ustedes pueden aprovechar con la Academia Técnica de Belleza, Wilson. Sí, verdad, es cierto. Quiero también hacer énfasis en el maquillaje que está haciendo Tatiana. Vamos a mirar, donde decía algo ya muy particular y muy cierto, que es que la repetición hace el maestro, ¿no? O sea, no solamente es aprender la técnica, es repetir, la repetición siempre hace el maestro. Ahí estamos ya haciendo unos toques, ahí estamos haciendo, ¿qué parte, Tatiana? Bueno, estoy acá rellenando como, o sea, bueno, la parte de afuera del círculo. Sí. Estoy dándole unos toques para que no se nos viera el círculo así solito. Ya, ¿y en la tal parte interna del círculo vamos a hacer algo? No, ya ahorita vamos a pegar algunas gemas, le hace falta unas pestañitas que también le vamos a poner. Uh-huh. Y pues como tal ya tengo una última parte como para mostrarles cómo un maquillaje pues se forma más pues realmente con todo el tema del vestuario, ¿no? Sí, claro, el vestuario es un complemento del maquillaje. Hoy pues traemos a nuestras niñas absolutamente normales, pero obviamente esto va acompañado de un vestuario, ¿no? Hacer énfasis, hemos hablado del producto, pero qué bueno es trabajar con un buen pincel, ¿no? Un pincel que trabajemos, eso, que conozcamos, que le tengamos confianza y obviamente eso se adquiere con la práctica, ¿no? Otra cosa que les quería decir es que es muy fácil de quitar, ¿no? O sea, que dirán, ah, pero yo me aplico ese maquillaje y cómo me lo quito, eso va a ser tenaz que me daña de pronto la piel. No, definitivamente no, es un maquillaje muy fácil con un desmaquillador inclusive de la misma marca o con agua y jabón sale, con crema, o sea, son cosas que de diferentes formas se pueden quitar. Perdón, mira, acá por ejemplo en este caso ya estoy utilizando, he estado utilizando dos bases, una base cremosa y una base líquida, que es con la que ya la base líquida es con la, o base corporal, la, es la con la que ya he estado haciendo la parte de delinear toda esta zona. Esta al ser una base líquida, una base corporal líquida, la podemos retirar simplemente con agua. Lo que estábamos hablando hace entonces, un rato. Entonces, Tatiana, entonces, ¿cuál sería, pues para que algunas personas están preguntando, cuál sería la diferencia entre la líquida y la cremosa y qué función cumplen? Sería muy buena pregunta, ¿no? Bueno, la parte de la base líquida la puedo utilizar, por ejemplo,
es muy rápida de utilizar, por ejemplo, con aerógrafo, con pomo, con pincel, ¿sí? Ella me define, me da más fuerza, por la pigmentación me da muchísima fuerza en los tonos. Es una base que es muy ligera, es muy, muy fácil de aplicar. La base cremosa es una base aún más segura, me permite hacer difuminaciones, que fue lo que utilicé en un principio para hacer toda la parte de la difuminación en el fucsia, en el morado y en el blanco. ¿Sí? Bueno, es la que me permite hacer esa degradación. Perfecto, aquí ya estamos viendo la transformación que tiene nuestra modelo, pero nosotros vamos a regresar en un momentico porque vamos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Aprendement. Bueno, continuamos aquí en Aprende y Vende. Yo quiero que ustedes se den cuenta que en esta revista encontramos todo lo que necesitamos para maquillaje artístico. En esta vemos obviamente el paso a paso, como vemos la piel de la persona antes de maquillarse totalmente limpio, y ya después empezamos a ver el paso a paso de cómo puede empezar a transformarse. Todo esto es maquillaje artístico, lo vemos tanto en adulto como en niños. Miren, aquí vemos el paso a paso, nos dan las indicaciones de dónde tenemos que iluminar, dónde tenemos que poner los colores, en qué lugares tenemos que hacer las líneas de expresión. Totalmente completo, Wilson, lo felicito porque usted siempre está pensando en los televidentes. Bueno, Alexandra, muchas gracias. De hecho, sí, de hecho, lo que pensamos y nos preocupamos es por nuestro estudiante, por el bienestar de él, por el aprendizaje, para que una vez sea profesional nos represente en cualquier parte del mundo, porque pues gracias a Dios tenemos la fortuna que muchos de nuestros egresados están en diferentes países representándonos, ¿no? No solamente la belleza tiene esa ventaja, ¿no? Que no solamente se puede conocer, o no solamente se trabaja en Colombia, sino en cualquier parte del mundo puede usted trabajarlo. Obviamente que no va a haber ningún tipo de inconveniente donde hayan personas, tanto hombres como mujeres, ahí está la belleza. Entonces esa es la gran fortuna de nosotros conocer este programa educativo, ¿no? Que en cualquier parte puede hacer dinero. Y en otros países que es mucho mejor pago esto nosotros, mejor. Mire que hemos tenido la experiencia, Alexandra, que muchos de nuestros estudiantes se preparan para viajar a otro país antes. Hay unos que se van para Canadá, para cualquier otro país, para otro país de Europa, se van para Australia, se van para España, para Italia, Francia, y todos se quieren capacitar primero para ir a enfrentarse allá a una vida laboral que les va muy bien con eso. Por eso, si usted tiene pensado irse, prepárese, conozca algo de algún programa educativo y seguramente le va a ir muy bien allá al país de regreso. Claro que sí, Wilson, y recordemos además que tenemos un seminario para que ustedes aprovechen. Recuerden que toda la información la van a encontrar por Facebook Academia Técnica de Belleza, las fechas, porque ustedes realmente tienen ahí una opción muy interesante de aprender cosas nuevas, de capacitarse, de actualizarse, de tener lo último que está en vanguardia de todo lo que tiene que ver en belleza integral, y de esto lo ofrece la Academia Técnica de Belleza, que están ubicados en Venecia. Entonces, para que ustedes aprovechen, ahí tienen la información, Facebook Academia Técnica de Belleza. Bueno, profe, yo la veo, usted está corriendo, mira, y esta chica ya tiene unas pestañas espectaculares. Sí, bueno, aquí ya coloqué nuestro Stronger, que es un pegante que es totalmente adecuado para pegar este tipo de gemas. Recordemos siempre utilizar lo apropiado para la necesidad que tenemos. Este Stronger me permite que yo coloque la gema, incluso con ese mismo Stronger pegué las pestañas, y no voy a tener ningún problema de que ella se me le vaya a irritar la piel o que vaya a tener algún inconveniente. Lo que pasa muchas veces cuando aplicamos látex para pegar nuestras prótesis, para pegar nuestras gemas, entonces vamos a tener que no nos va a funcionar de la misma manera. Estas gemitas acá me podrían durar hasta 12 horas. Este maquillaje también es un maquillaje como el maquillaje que tenemos acá nuestras modelos, que es un maquillaje que en la fiesta, a pesar del sudor, no va a tener ningún inconveniente, y eso solamente nos lo brinda un producto profesional.
Claro que sí, debemos trabajar también con los productos adecuados, profesionales. Miren cómo está quedando de linda esta chica, sobre todo que todo tenemos acá el realce, las formas, todo simétrico. Y profe, de verdad que la felicito porque usted todo aquí lo ha hecho a pulso. Sí, sí, definitivamente. Bueno, eso también es una parte de capacitación, ¿no? Y son los puntos de apoyo que nos permiten manejar la postura, manejar una línea, para que la línea pues nos quede muchísimo mejor. Acá ya le voy a empezar a poner de pronto unos glitters o escarchas, ya como para que nos dé unos brillos también, que nos van a ayudar a realzar el maquillaje. Bueno, Wilson, yo lo felicito porque realmente es una satisfacción total tener tantas personas capacitadas en la Academia Técnica de Belleza, que ya son empresarios, que lo escriben y le dicen gracias, profesor, porque gracias a usted, a su empeño, a crear esta gran escuela que es la Academia Técnica de Belleza, pues hemos podido salir adelante. Y realmente usted está contribuyendo no solamente en la vida de una persona, sino en su familia y también en el país. Sí, qué bueno. Definitivamente eso, es que todos los que estudian belleza tengan un espíritu de independencia laboral, que van a nosotros poderlos darle el empujón que realmente necesitamos. Es la motivación, es decir, yo puedo, es que yo sí quiero. Y el momento en que yo diga yo sí quiero, yo puedo, pues seguramente va a ser mucho más fácil hacer de estos mejores profesionales. A Tatiana, muchas gracias, a todas nuestras modelos, de verdad que mil gracias por estar acá con nosotros. Mira lo espectacular, ya el último toque que le estábamos colocando a nuestra modelo. Y definitivamente son maquillajes muy, muy, muy profesionales, ¿no? Miren, ustedes no necesitan nada más. Si ustedes tienen realmente una reunión, una fiesta bien especial y quieren llegar ustedes y totalmente descrestar, pues mire, ella no necesita absolutamente nada más. Puede ir totalmente vestida de oscuro, de un tono totalmente claro, como ella quiera, y claro, ya estuvo lista. Un vestido, tacones y queda sola, no va a pasar desapercibida en ningún momento. En ningún momento, y miren, con productos totalmente profesionales, estamos aquí con la Academia Técnica Belleza y yo quiero que ustedes se den cuenta que ustedes lo pueden hacer. Es tan importante esto, aquí estamos trayendo a la Academia Técnica Belleza porque realmente nos ofrece un abanico de oportunidades gigante, pero también nos trae ese paso a paso y nos invita además a que ustedes se den cuenta que ustedes lo pueden hacer en su casa. Es tan importante, Wilson, llegar y crear nuevas personas, nuevas oportunidades y sobre todo personas que van a estar totalmente felices porque se dieron cuenta, como se dice, que lo hicieron. De verdad, es una satisfacción grande tener a nuestros estudiantes que sean capaces de hacer los maquillajes como ustedes los están viendo. Siempre yo hablo de la parte lucrativa, de la parte profesional, de la parte de mejoramiento de vida, porque la belleza nos transforma, definitivamente transforma vidas. La belleza transforma vidas, Alexandra, tal como lo escucha. Transforma familias, transforma relaciones, transforma definitivamente la vida que usted quiere, porque el profesional de la belleza hace del profesional lo que usted quiera, ¿cierto? Si es bueno, si es malo, regular. Y nuestros egresados siempre van a pensar en ser los mejores. Claro que sí, en ser los mejores, porque realmente con la Academia Técnica de Belleza es un reto de la excelencia. Pero aparte de eso, está creando personas mejores, familias mejores, gente con oportunidades, gente que se da cuenta que aquí las cosas pueden cambiar y personas también que tienen en su opción muchas cosas para hacer las cosas diferentes, no solamente aquí en Colombia, sino también en el exterior. Realmente les agradezco mucho, profe, gracias por estar aquí. A cada una de las modelos, mil gracias. Y a su director general, gracias, Wilson, porque usted siempre nos trae cosas innovadoras. A ti, Alexandra, por la invitación y a todos ustedes por estar aquí, expectantes de este programa tan maravilloso que hoy. Y como siempre, bienvenido a este maravilloso mundo de la belleza. Muchas gracias a nuestra modelo, muchas gracias a Tatiana, muchas gracias a todos, incluyéndote a ti. Gracias, y gracias a ustedes, por favor, a ustedes que hacen que este programa sea posible. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga y que terminen de pasar un día totalmente maravilloso, pero sobre todo en familia. Hasta pronto.